En Calarcá, Quindío, se vivió un reencuentro esperado por 38 años. Una mujer que había desaparecido fue hallada por su hija después de que publicara en redes sociales el nombre de su mamá, a quien no veía desde que tenía un año de nacida. ¿Quién pueda saber, Cristina? Este abrazo entre madre e hija puso fin a 38 años de espera. Por casi 4 décadas, Julia Andrea Gutiérrez buscó a su mamá en Colombia, México y algunos países de Centroamérica. Ella trabajaba y iba y me veía cada mes, y así sucesivamente ella iba esporádicamente, y de un momento a otro un día más no volvió. A partir de ese día perdimos totalmente el rastro de ella, yo de ella y ella de mí. Cuando yo fui a buscarla para llevármela para el Tolima, porque yo soy agricultora, pues yo soy andariega, ¿para qué voy a negar? Entonces, yo fui a buscarla, ya no estaba, entonces me tocó venirme, y entonces ni la mayor ni la menor se quiso ir conmigo, entonces yo me desaparecí. Pero su encuentro no fue tarea fácil. Ante la falta de resultados en las investigaciones, Julia Andrea decidió hacer una publicación en redes sociales. Anuncio que por casualidad vio a la esposa de un abogado que años atrás había llevado un proceso judicial de María Aurora Serna, la madre de Julia Andrea. Yo le decía, cariño, hay una persona que está buscando a su mamá hace 38 años y parece que fuera su clienta, y él decía que era imposible porque Colombia tiene más de 42 millones de habitantes. La insistencia de la esposa del abogado facilitó que las dos mujeres se comunicaran. Fue más de un mes luchando contra el tiempo, luchando contra la economía, porque yo decía, la fundación trabaja así para la gente más necesitada, pero tenemos que hacer un arduo trabajo para poder conseguir recursos. Ahora, madre e hija aseguran que los años que vienen serán fundamentales para recuperar el tiempo que estuvieron separadas. Todo el tiempo perdido lo voy a recuperar, que mi Dios ya me la trajo. Los días que esté conmigo le voy a dar todo el amor que nunca le di. Nunca se rindan, que no se rindan, porque yo quizás muchas veces lo hice, pero yo sé que no es lo debido rendirse. Siempre para adelante, buscar sus seres queridos, o sea, luchar por encontrarlos como lo hice yo. Con el regreso de María Aurora Serna, esta familia recuperó una abuela, una suegra y una madre que luego de 38 años volvió a casa.